Señor, abre mis labios. Porque tú, Señor, eres
escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro de mi amor, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a mostrarse en tu presencia, Señor. Grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Yo alabaré de todo corazón, Dios mío. Aleluya, tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, muchos hombres se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tener en cuenta alguien. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame en compasión de mí. La fuerza tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, déjame a mis adversarios si se avergüence, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Los lejanos escuchando mi derecho, los hermanos buscados de mi fuerza. Temeció los pecadores y un temor se apodera de los perversos. El que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano no rechaza no el soborno y tapa su oído a la propuesta sanguinaria. El que cierra los ojos para no ver la maldad, ese habitará en lo alto. El brazo de la casa se repite tan lloroso, con la vaso de pan en provisión de agua. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Aclamad al Rey. Señor, cantad al Señor un cántico nuevo.
tu diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad victoria, tocad. Tocad la cítara para el Señor. Clarines y al son de trompetas, aclamada Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los niños, aclamen los montes, al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el hombre con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Realiza, Señor, por nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y dándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Ahora concedernos que libres de temor,
alabamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Hola, entre la llave de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de a Cristo que se entregó a sí mismo por la iglesia y le da alimento y calor diciendo: acuérdate, Señor, de tu iglesia. Bendito seas, Señor, pastor de la iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Mira con amor a tu grey que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Y sus miramos, viviendo y llorando.
hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos míos, a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Vamos a pedir mucho en esta Santa Misa por los enfermitos del Venerable Cabildo, por los bienhechores, tanto vivos y difuntos, por nuestros hermanos de Cabildo también que desde el cielo están abrazados de Santa María de Guadalupe en el amor inmenso de Dios. Vamos a pedir también por Monseñor Jorge Estrada. Hoy es cumpleaños, hoy es aniversario. Vamos a pedir mucho a Dios por él. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone de todos nuestros pecados, nuestras faltas, de todo aquello que fue en contra de la voluntad de Dios. Cada quien en su interior pídale perdón y misericordia. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José
como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, por favor. La primera lectura nos habla de esta parte del Éxodo, de esta parte en donde es elegido Moisés, en un momento tan particular, tan especial, manifestación de Dios en esta elección. Y también en el Evangelio vamos a escuchar cómo el Señor se encuentra en un corazón humilde y sencillo, que es ahí donde Él revela todo su amor. Vamos a escuchar estas maravillosas, importantes lecturas. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, porque la zarza no se quema. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió: yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor es compasivo y misericordioso. Todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice el Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo.
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Hermanos míos, a ver si logro concentrar tantas reflexiones que suscitan, como siempre, la palabra del Señor, y ustedes, por favor, continúen reflexionando. Les doy la lectura que es Éxodo, capítulo 3, del 1 al 6 y del 9 al 12. Éxodo 3. Y donde hemos estado escuchando de cómo el Señor va eligiendo, va preparando esta historia de salvación. Un pueblo, su pueblo, que no es nada perfecto. Incluso al líder que le escoge, Moisés, nada perfecto. Dicen los estudiosos de las Sagradas Escrituras que Moisés era tartamudo, ni siquiera sabía bien hablar. Por el otro lado, este hombre, se acordarán que mató a un egipcio y huye cuando capta, y lo capta por un paisano suyo también del pueblo de Israel, que le dice: o me vas a matar tú como mataste al egipcio. Es decir, que la noticia se había difundido y quien se lo echa en cara no es un egipcio, sino que es un paisano. Esto lo hace huir, como ustedes saben. Así que la lectura que escuchamos, la primera lectura, cuando es elegido por parte de Dios, caray, me suena todavía en la cabeza esa manera de decirlo Moisés con tanta humildad: ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para pararme delante del faraón y pedir la liberación del pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? Y se manifiesta Dios con este signo de esta zarza ardiente, signo muy fuerte. Imagínate tú una zarza donde se ve este fuego y no arde la zarza y se mantiene el fuego y escucha la voz de Dios. Y la humildad de Moisés, hay que reconocerlo,
cuando dice, ¿quién soy yo? ¿Y cómo me recuerda ese quién soy yo de Isabel, la prima de María? Cuando María va a su ayuda, cuando está por tener el bebé, Juan el Bautista, te recordarás, y el saludo de Isabel hacia María, quien trae a Jesús en su inmaculado vientre, es decir, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? También un corazón humilde, sencillo. Como lo dice el Evangelio, Dios ha querido revelar todo esto a la gente más sencilla, más humilde. Si no hay esta sencillez y esta humildad en el corazón, no se puede encontrar a Dios. No es el lugar donde está este signo de la zarza ardiendo. No está Dios. Está tu propio egoísmo, tu propia soberbia. Está simplemente un reflejo de lo que tú supuestamente eres y te piensas Dios, porque no ves nada más. En cambio, aquí tenemos claramente quién es ese Dios. ¿Y cómo dice ahí la lectura del Evangelio? Que también viene a mi mente otras frases cuando dice, es el Señor del cielo y de la tierra. Te recordarás que María Santísima de Guadalupe se presenta ante Juan Diego, el humilde Juan Diego, revelándose como todo un signo, diciendo, yo soy la madre del dueño del cielo y de la tierra. Está hablando del verdadero Dios y Señor. Quiero recordarte que María de Guadalupe no toma ninguna idolatría. No es la madre de Ometeo, de Quetzalcóatl, de Huitzilopochtli o algo que se le parezca, porque todos esos ídolos vienen del cerebro humano. Vienen de una fantasía ante las tinieblas, ante la desesperación, ante los problemas, ante la muerte. Vienen estas fantasías de crear estos ídolos, incluido Ometeo. La Virgen de Guadalupe, ¿qué es lo que toma? Lo que dice el Papa Francisco, el anhelo de vida, lo que está allá adentro, en nuestro corazón, las semillas del Verbo, que se manifiestan de esa manera. Claro, entendemos perfectamente que los sabios indígenas toltecas, al llegar al punto de creer en un solo Dios como Meteo, hombre, ya es un paso enorme en esa mentalidad, pero sigue siendo mentalidad, sigue siendo fantasía. Los atributos que le dan a este Dios de parte de la filosofía indígena es lo que toma la Virgen de Guadalupe, solamente algunos, no todos, algunos de esos atributos para aplicarlos a Jesús, el verdadero Dios. Y esto, lo que dice el Evangelio, es portentoso. Solamente es a quien Jesús le revela todo esto. Es decir, María de Guadalupe trae al verdaderísimo Dios por quien se vive, que ha tomado la iniciativa de encontrarse con el ser humano. Por eso quiere una casita sagrada, para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor, persona. Porque si no, hijos, ¿para qué viene la Santísima Virgen de Guadalupe si los indígenas ya habían llegado al verdadero Dios como es este ídolo de Ometeo? ¿Para qué le pide una casita sagrada cuando ya Nezahualcóyotl le había construido en Texcoco tremendo templo a Ometeo? ¿Para qué se esfuerza la Virgen María de Guadalupe de traer al verdadero Dios? Porque supuestamente Ometeo es la salvación, cosa que no es verdad. ¿Por qué? Porque los indígenas no tenían idea de lo que significa la vida eterna. Después de la muerte, los indígenas pensaban que solamente eran 4 años como escoltas del sol. Eran solamente 4 años si la mujer moría en parto, que escoltaba al sol del cenit hasta el atardecer, nada más. Y esto incluso lo estaban dudando. ¿Por qué? Lo dice Miguel León Portilla. Porque después de la conquista, es tan dramático todo lo que se despedaza, no solamente de la estructura económica o social de los indígenas, sino también, y más importante, la estructura religiosa, cuando se tiran los ídolos, cuando se tiran los templos, cuando todo se destruye. Empezaron a dudar los mismos indígenas de que hubiera algo más después de la vida. Y si te fijas,
no era conforme se vivía, sino era conforme se moría. Es una gran diferencia el verdadero Dios y Señor. Es una gran diferencia. Él promete la vida eterna. Es la Pascua verdadera. Y es lo que trae en su inmaculado vientre la Santísima Virgen de Guadalupe como signo, como señal. Así como Moisés ve esta zarza que no se quema y ve el fuego y escucha la voz de Dios, la Virgen de Guadalupe es un signo también. Y esto lo veían nuestros antepasados, nuestros mexicanos, ya en el siglo XVII. Hablaban de la Santísima Virgen de Guadalupe como signo, como la zarza ardiente, la veían a ella como signo, como decía también el profeta Isaías, se les dará un signo. Una virgen concebirá un niño y se le llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Exactamente la Virgen Santísima de Guadalupe. Es un signo donde se escucha a través de su venerable palabra, de su venerable aliento, la voz de Dios. Es ella, la misma que fue ante Isabel con el niño en su inmaculado vientre. Exactamente la Virgen Santísima de Guadalupe. Quita toda idolatría, quita todo tiniebla, quita todo signo de muerte. Y nos da la vida en Jesucristo nuestro Señor. Y te voy a decir otra cosa. Y no es de mi invento ni nada por el estilo. Ya lo decían nuestros mexicanos en el siglo XVII. Juan Diego, el humilde Juan Diego, es personificación de Moisés. Así como te lo estoy diciendo. Ya había sido inspirado nuestros mexicanos a decir esto en el siglo XVII. En el siglo XVII. Juan Diego, el humilde Juan Diego, el paciente Juan Diego, es signo, es representación de lo que es Moisés como liberador del pueblo. Con razón, después de la aparición de la Virgen Santísima de Guadalupe, son tantos millones de conversiones lo que logra. Y no solamente me estoy refiriendo a los indígenas, a los naturales, sino también me estoy refiriendo a los españoles. Hay tantos españoles que se convirtieron también con la Virgen de Guadalupe y la aman. Por eso de que la Virgen de Guadalupe solamente es para los indígenas y no para los españoles, es una absurda mentira. No es verdad eso. No es cierto eso. Te voy a decir otra cosa. El documento, uno de los documentos más importantes del siglo XVI, para ser exactos, 1556, es un documento donde son los españoles quienes defienden la devoción a la Virgen Santísima de Guadalupe. Cuando es atacada por algunos religiosos, son los mismos españoles, y ahí está escrito, como dicen, aunque pese a ese religioso de que los españoles vengan aquí en el Tepeyac y veneren a la Santísima Virgen de Guadalupe, si antes veníamos una vez, iremos cuatro. Así lo dicen los españoles. 1556. Así que lo que es la lectura del Evangelio y la primera lectura del día de hoy, ¿cómo se puede aplicar tremendamente fuerte a quien es la Madre Santísima de Guadalupe, ese signo de parte de Dios que quiere venir a vivir, el Emmanuel, vivir en medio de nosotros? Por eso tanto quiero, tanto deseo, una casita sagrada. Y para lograr esto, escoge a un laico como Juan Diego para que vaya delante del obispo Fray Juan de Zumárraga, porque la Virgen Santísima es muy clara. No se hace la casita sagrada sin la autorización, sin la aprobación del obispo. Si hay que ir otra vez con él, se va otra vez. Si hay que darle una señal, un signo, y fíjate nada más qué señal, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la tilma de Juan Diego, si hay que darle una señal, se le da una señal. Pero no se hace la famosa casita sagrada, que es el templo, que es la iglesia católica, sin la aprobación del obispo.
Y por eso las flores, en este cerro del Tepeyac, claro, claro que también hay una representación en esto en el siglo XVII, cuando se habla del Oref, del cerro donde se encuentra Dios con Moisés. El Tepeyac es ese encuentro de Dios con los seres humanos. No estoy diciendo que la Virgen Santísima sea Dios, no estoy diciendo eso. Lo que he estado diciendo es que Dios se encuentra con los seres humanos porque Dios viene en el inmaculado vientre de la Virgen Santísima de Guadalupe. Ha sido una elección maravillosa, ha sido una elección de parte de Dios, pero también tú eres elegido, por parte de Dios. Sin ningún mérito nuestro tenemos la vida, hemos sido elegidos para la vida. Sin ningún mérito nuestro hemos tenido esta fe, tenemos esta fe por nuestro bautismo. Tú has sido llamado por parte de Dios. Y máxime nosotros que hemos sido llamados por parte de Dios a través de la Virgen de Guadalupe, como llamó a Juan Diego, Juanito, Juan Dieguito. Tú has sido llamado para tantas cosas maravillosas que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Pero necesita ese corazón humilde, sencillo, para encontrarse contigo y a través de ti encontrarse con tantos hermanos que viven en la tiniebla de tantas idolatrías. El alcohol, la droga, el sexo, la fama, el poder. Dios te ha llamado para que tú formes parte de esta historia de salvación, liberando a tu pueblo. Y esa liberación comienza desde ahí, donde tú estás, en tu comunidad, en tu familia, ahí en la calle, donde tú trabajas. Ahí Dios quiere dar tantos milagros y tantos frutos de liberación a través de una persona humilde como Moisés, como Juan Diego, como tú. Créele, tenle fe a Dios. Esta es la razón de tu vida, esta es la razón de tu existir. Creamos al Señor. Él, no nosotros, Él quiere hacer tantas maravillas a través de tu corazón humilde. Que Dios nos bendiga. Dirijámonos, hermanos, dirijamos nuestras súplicas a Dios, conscientes de que sin su ayuda nada podemos. Respondamos a cada petición diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por los cristianos militantes, por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor, por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos. Oremos. Te rogamos, Señor, por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad. Oremos. Te rogamos, Señor, por nuestros amigos y nuestros enemigos, y por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración. Oremos. Te rogamos, Señor, por Monseñor, Jorge Estrada. Monseñor Jorge Estrada, en su aniversario, para que Dios le siga concediendo esa gracia, esa inspiración de conducir a su pueblo a Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor Dios, siempre fiel en el amor, ayúdanos en nuestras necesidades y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Padre.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia
extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados, que son tantos, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal, concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad.
a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Nos podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho.